Buenos días, niños. Buenos días, maestra. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien. Bien. Bien, vamos a irnos ubicando en la página 162 y 163. Vamos a hacer una evaluación ahorita. Dice evaluación formativa. Vamos a ver qué pasa. Ay, Alison, usted no tiene libro. ¿Qué página, profe? 162 y 163. Que vayan trabajando la primera actividad. Relacione cada planeta con sus características. Tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aparecen unas características. Si ustedes se fijan, en el tema anterior, página 160, 161, de lo que ustedes escribieron, ahí aparece cada una de ellas. Entonces van a ir relacionándolas. Dice, se encuentra con una línea, a 149.000. Mande, mi amor. La unimos con una línea. Sí, mi amor. Sí, con una línea, Víctor. Se encuentra a 149.600 millones de kilómetros del Sol. Posee agua líquida y una atmósfera rica en oxígeno. ¿Cuál va a ser esa? La Tierra. La primera. La Tierra es la primera. Y ahí luego ustedes van a unir la demás. Ay, vamos a Buenos días, niños. Se van a... Ya le miré esa cara. Se van a unir a un niño de test ahorita porque les van a dar una charla. Entonces ahorita dejen de trabajar. Vamos a escuchar la charla de ellos. Son, ya saben que son muchos de test. Les vamos a dar el espacio para que ellos puedan darles el mensaje, la charla que tienen. Espera un momento, profe, que falta Michelle. Ya se levantó. Ah, vaya. ¿Estás lista, Michelle? ¿Michelle? Dale. Bueno, perfecto. Bueno, aquí venimos a presentar los DTs, lo que tenemos de la familia, les venimos a exponer sobre los mandamientos de María Montessori. Esperen que me cuesta mi cámara. Bueno, los mandamientos de María Montessori, así que voy a empezar compartiendo mi pantalla, me avisan cuando ya esté. Me avisan, ya está. ¿Ya? Sí, ya está. Bueno, perfecto. Voy a poner la presentación. Presten atención, niños, por favor. Por favor. Espera un momento. Poner la primera. Perfecto. Bueno, integrantes: Carlos Zelaya, Michelle Carvajal, Cine Murillo, Kevin López,
y venimos a exponerle los mandamientos de María Montessori, el mandamiento 7 y el 8. Así que, por favor, empecemos, Cindy, con el séptimo mandamiento. Bueno, buenos días. A mí me toca hablar sobre el mandamiento 7. Escucha siempre a tu hijo y respóndele cuando él se acerque a ti con una pregunta o un comentario. Mira a tus hijos como tus mejores amigos y compañeras. Y maestras, disculpen. Con ellos también te diviertes y aprendes. Así que, Michelle, ahí con el mandamiento 8, por favor. Buenos días, yo les vengo a hablar sobre el mandamiento 8. Respeta a tu hijo aunque haya cometido un error. Apóyalo, lo corregirá ahora o quizás un poco más adelante. Kevin. Espérame un ratito que no me ha cargado, espérame. Ahí está. Él te ama, no importa si se queja o llora. Él siempre te amará y aunque te duela, debes corregirlo, pero debes comprometerlo. Comprenderlo, es solo un niño. Así que bueno, ahora les pondré un video que es de mi compañera Cindy para que ustedes lo puedan ver, que es con relación al mes de la familia. Maestra, este septiembre, cuando los niños regresen a la escuela y usted mande su lista de útiles escolares, si usted me pide 30 lápices y colores con punta, yo se los mando, maestra. Si usted necesita 30 crayolas, yo se las mando, maestra. Que necesita 30 folders para cada uno de sus estudiantes, no se preocupe, maestra. Yo se los mando. Que usted necesita todo esto al mes, no se preocupe, maestra. Yo me encargo. Que usted esté estresada porque está trabajando con 30 niños y ya no puede y necesita una botella de vino, no se preocupe, maestra. Yo se la mando. Que en la semana de apreciación al maestro usted anhela, quiere, desea la cartera de marca, yo se la regalo, maestra. No se preocupe. Pero por lo que más quiera, maestra, ya no le deje tareas al niño en casa. Me estoy volviendo loca. Ya no sé si voy, vengo, me quedo, dónde estoy, quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer, maestra. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Me pueden confirmar si se escuchó y se vio? Sí, se escuchó y se miró. Perfectamente. Así que bueno, muchas gracias. Esta ha sido la exposición de TES. Espero que hayan puesto atención y les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Vemos, hijos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pasen buen día. Igual, igual. Vemos. Cuídense. Bien. Pues se sabe que los que son niños de TES, ellos siguen trabajando con sus actividades, ¿verdad? Para poder graduarse. Y pues estamos en el mes de la familia, entonces están hablando sobre mandamientos de María Montessori. Cualquier parecido con la realidad de las tareas es pura coincidencia, ¿ok? Yo sé que yo no los asfixio con tareas, yo lo sé. Les van a decir que es mentira, no se parecen nada a mí, ¿verdad? Bien. En naturales sí. Ah, pero en naturales los dejo con 5 para 5 días. Entonces no me pueden decir que de un día para otro, así lo tuvieran. Todo para la noche fuera diferente, pero son 5 días que les dejo, de 5 a 4 días. Ok, van a trabajar el resto, página 162, la actividad 1. Están viendo las características de cada planeta, van a tener un chance y después lo vamos a compartir. En caso de Allison, usted que no tiene libro... Yo ya hice la primera actividad. ¿Toda? ¿Toda, Víctor? Sí. Bueno, vamos haciendo la segunda entonces. Y luego la vamos a... Ok, Alison, en su caso usted va a hacer la imagen que aparece aquí. Dibújenla, escriba la fecha de hoy. Escriba evaluación formativa. Hace el dibujo tal como está aquí y le escribe cada proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, Alison, haciéndolo. Uy, pero Pedro no puede hacer ese dibujo. Va, inténtelo, vamos. Igual yo sé que igual donde les va a quedar. Pero tenés que intentarlo. Y no le puedo mandar yo las fotografías de lo que están haciendo los demás niños porque mi libro ya está contestado. Entonces, no puedo. Igual, tómese su tiempo.
El resto me avisan cuando ya tengan la actividad 1 realizada. Para ¿cómo se llama? Para socializarla, si la tienen correcto todos. Luego, el que vaya terminando, vaya trabajando la actividad 2. Marca con una X la opción correcta. El planeta más grande del sistema solar es, y ahí lo marca. ¿Cómo pongo de tema? Solo escribe evaluación formativa. Fecha y tema de evaluación formativa. Yo ya hice la actividad 2. Anda volando, Víctor. Pasa la 3. La actividad 3, ¿qué tengo que hacer, profe? Dice, ordene de forma cronológica, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde llegue, los procesos que originaron el sistema solar de acuerdo con la teoría nebular. ¿Se acuerda cuando que copiaron la teoría nebular? ¿Cuáles fueron los pasos? La teoría nebular está en la página 158. Entonces dice, ¿cuál sería la número 1? Sería la que dice, después del Big Bang se formó una enorme nube de gas y polvo que giraba muy despacio. Esa es la número 1. Entonces lea todo lo que dice la teoría nebular primero y luego lea lo que aparece aquí y va a ver cuál es la 2, 3 y 4. A las 9:20 empezamos a discutir la actividad 1. Si ya terminó la 1, avance con la 2, 3. Pero a las 9:20 yo voy a empezar a discutir con ustedes, ¿ok? Aquí los miro que están trabajando. Te necesito que sigan trabajando.
3 minutos más. Ok, vamos a ver la actividad 1. Vamos a relacionar cada característica con el planeta. De la primera ya la teníamos, ¿verdad? Que era la Tierra. La número 2. Es el más pequeño y cercano al Sol. No posee atmósfera, agua ni satélites. Tiene un radio de 2.439 kilómetros. ¿Cuál es ese, Víctor? Mercurio. Ah, bueno, Mercurio. Exactamente, Alexis. Gracias. Ahora sí, Víctor, lo usted. Su atmósfera está compuesta de dióxido de carbono que lo hace muy brillante. Gira en sentido contrario al resto de los planetas. Venus. Venus. Es un planeta parecido a la Tierra. Es de color rojizo y tiene dos satélites, Fobos y Deimos. ¿Quién es, Abel? Venus. Marte. ¿Anda fónico, Abel? No. ¿Y qué lo escuché? Así vengo como fónico, enfermo. Dije. Ahora, su atmósfera está compuesta de hidrógeno y helio. Posee 48 satélites y un sistema de anillos formado por partículas que giran a su alrededor. ¿Quién es este? ¿Este? No, está escribiendo, ok. Saturno, Steven. Ese es Saturno. Su atmósfera está compuesta por hidrógeno y helio y posee 48 satélites. Ese es Saturno. Ahora, es el planeta más grande. Está formado principalmente de hidrógeno y helio. Tiene 63 satélites. Zoe, ¿quién es este? Júpiter. Su eje de rotación es tan inclinado que gira acostado sobre su órbita. Posee 13 anillos, 27 satélites y una atmósfera azulada. ¿Quién es este, Alexis? Urano. Y por último tenemos Neptuno. Posee 5 anillos y 13 satélites. Gira en sentido opuesto al de los demás planetas. Bien, la actividad 2. Marque con una flechita. El planeta más cerca, la opción correcta. ¿El planeta más grande del sistema solar cuál es, Víctor? Júpiter. Alexis, ¿el planeta con menor temperatura cuál es? Neptuno. Zoe, ¿son fragmentos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol y algunos planetas? Satélites. Asteroides. Asteroides. ¿La actividad 3 ya la hicieron todos? ¿Solo KBC? ¿Víctor todavía no? A ver, no, bueno, entonces trabajan. No, profe. Ok, trabaja en la actividad 3. Es que yo no la entiendo, profe, ni a la 4. Es que no, están en la 3 ahorita. Ok. Primeramente, les dije, vuelvan a leer la página 158, donde dice la teoría nebular.
Según esa teoría, las etapas del proceso fueron de forma, se forma la nebulosa celular. Esta es una enorme nube de gas y polvo que giraba lentamente. Era más grande que el actual sistema solar. Y la actividad, les dije que la primera era la de color verde, que dice, después del Big Bang se formó una nube de gas y polvo que giraba muy despacio. Ven que ahí está. La segunda dice formación del protosol. Tienen que buscar lo que dice de la formación del protosol, cuál de todo lo que aparece ahí está parecido. No va a aparecer, no va a ser tal y cual como lo dice en la página 158. Pero la idea principal ahí está. Entonces, lean otra vez de la A a la F y luego vayan viendo cuál de todas estas es la que sigue. Pero tienen que leer y comprender. Vuelvo y repito, tal como aparece en la página 158, no les va a aparecer en esta actividad 3. Lo que es relacional, la idea principal siempre va a estar ahí. Lea. ¿La van encontrando? Sí. Ven que solo era de leer, los muchachitos y esto. Recuerden, lo que tienen que captar es la idea principal.
dos minutos más y comenzamos, pues. Listo, vamos a ver. La 1 ya les había dicho yo. Abel, ¿cuál es la 2? Al formarse el protozoón, la nebulosa comenzó a girar más rápido y se aplanó y su región central se calentó. ¿Todos la tienen así? Yo no, profe. ¿Cómo la tiene usted, Alexis? A partir de la nebulosa solar se formó un área central densa llamada protosol y una zona exterior difusa denominada disco protoplanetario. Exactamente, esa es la 2. ¿Por qué? Porque nos dice la página 158, formación del protosol. Gracias a la fuerza de gravedad, la nebulosa se concentró en una región central densa, que es el protosol, y una región externa difusa, el disco protoplanetario. Al contraerse la nebulosa, comenzó a girar. Entonces, la número 2 es la que dijo Alexis, es la azul. A partir de la nebulosa solar se forma por una área central densa, hasta donde dice, denomina disco protoplanetario. Muy bien. La 3 la voy a dar yo, vamos a ver si la tienen igual todos. Es la morada. Al formarse el protosol, la nebulosa comenzó a girar más rápido y se aplanó, y su región central se calentó. Esa es la 3. Yo no la tengo así, profe. Pero esa es la 3. Esa sí es la 3. Ok, luego vamos con la 4. Le voy dando la respuesta, la 4. Se formaron esferas de vidrio, se formaron esferas de varios kilómetros de diámetro, llamadas planetesimales. Esa es la 4. Esa la escribo como la 3. Esa la escribo como 9. Esa es la 4. Yo como la 5. Ahora, la 5. Se formaron los planetas. Cuando los planetas planetesimales chocaron entre sí. Esa es la 5. Y la 6. El protosol se convirtió en una verdadera estrella. Y la última, la 7. La energía solar hizo desaparecer la mayor parte del gas remanente y otros materiales. Vamos con la actividad 4. Indique cómo cada objeto o se variaría si la Tierra estuviera más cerca o lejos del Sol. Dice, el cuerpo tenemos agua, árboles, cielos, pájaros y las casas. El agua. Si la Tierra estuviera más lejos, ¿qué pasaría con el agua? El agua estaría congelada, lo que escriban ahí. ¿Por qué? Porque estaríamos lejos del Sol. Seríamos como Plutón, ¿verdad? Como Neptuno, que son planetas helados. Entonces, el agua estaría congelada cuando la Tierra, si la Tierra estuviera más lejos del Sol. Si la Tierra estuviera más cerca, no existiera agua en estado líquido. Si fuéramos como Marte, que está cerquita,
perdón, si fuéramos como Mercurio, esto es más. Si fuéramos como Mercurio, sí, Mercurio no tiene agua porque está muy cerca del sol, entonces todo eso se va, todo el agua se evapora. Entonces no habría, no existiera agua en estado líquido. Y imagina los glaciares, ¿verdad? Como estuvieran totalmente derretidos. Los árboles, ¿qué pasaría si estuvieran más lejos los árboles? ¿Creen que, ajá, creen ustedes que existieran árboles? ¿Si estuviéramos más lejos del sol? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasaría? No existieran, ¿por qué no existieran los árboles? Porque si nuestro planeta si estuviéramos lejos del sol. Ok, si estuviéramos cerca, o sea, si estuviéramos cerca del sol, no existiera, porque no habría agua en el suelo. Vámonos a partir del agua. Ahora, si la Tierra estuviera lejos del sol, tampoco existiera. ¿Por qué? Porque estaría totalmente el agua congelada. Y recordemos que los árboles absorben agua, pero líquida, no congelada. Entonces no hubieran tampoco árboles. El cielo. ¿Qué pasaría con el cielo si el sol, si la Tierra estuviera lejos del sol? No habría atmósfera por las bajas temperaturas, fuera uno de los casos. ¿Ok? Cuando la Tierra está lejos del sol, no habría atmósfera por las bajas temperaturas. Ahora, si estuviera muy cerca del sol, la radiación del sol destruiría la atmósfera. Ok, la radiación del sol destruiría la atmósfera. Con los pájaros, si la Tierra estuviera más lejos del sol, ¿qué pasaría? No podrían volar porque la gravedad sería menor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si la Tierra estuviera más cerca al Sol? Tampoco podría volar, la gravedad sería mayor, serían más pesados. Y la última, las casas. Si la Tierra estuviera más lejos del Sol, deberían ser más cálidas, habría más frío. Entre más lejos un planeta del Sol, más frío es. Profe. Mande. En A2, ¿cómo dice? ¿Qué dice los electrones? Permítame. Quarks. Los electrones. Sí, los electrones, quarks y otras partículas se condensan y forman protones y neutrones. Ok. Ok, entonces, ¿y si la Tierra estuviera más cerca al Sol, debería estar climatizada, habría más calor? Hablamos de climatizada, sería de, tendríamos que estar 100% con aire acondicionado, mejores, tendríamos que elaborar mejores casas para evitar que el calor, ¿verdad? El Sol, porque estaríamos más cerca. Ok, por último, la última actividad. Completa el párrafo con las palabras del recuadro. Gran impacto, mismo tiempo, nebular y polvo cósmico. Terminé, profe.
Vamos a ver, léame todo el texto con las palabras ya desde el recuadro. Según la teoría nebular, la Tierra se formó al mismo tiempo que el resto del sistema solar, a partir de una nube de polvo cósmico y de gas. La teoría del gran impacto es la más aceptada sobre la formación del universo. Muy bien, excelente. Eso sería todo. Exactamente. Ok, niños. Lo que usted va a subir a Classroom el día de hoy va a ser sobre la página 162 y página 163. Esas dos son las que vamos a subir a Classroom. ¿Qué más iba a decir? Bueno, no, eso sería todo. Bueno, entonces van a subir a Classroom. Alison, lo que usted va a subir a Classroom les va a aparecer como evaluación formativa, ¿verdad? Lo que van a subir. Pero en su caso, Alison, usted me va a subir esto, lo que está haciendo, ¿ok? Y el resto de ustedes, pues, solo van a tener que subir la tarea. Yo ahorita se la voy a habilitar. Bueno, niños, voy a dejar de compartir ahorita. Denme un chance. Pero no he terminado. Pues sí, yo sí la voy a compartir, le estoy diciendo. Se la voy a mandar, pues. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por el día de hoy, niños. Yo ahorita prácticamente solo vamos a hacer repaso. Otra semana también vamos a hacer repaso y todo. Posiblemente, pues, no sé si durante la clase les dé la guía o voy a ver cómo hacemos, ¿okay? Pero estén pendientes ahí. Y, bueno, nos miraremos en la próxima clase mañana. Así que vemos. Cuídense. Feliz tarde. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós.